con nosotros, parte de la Asociación de Padres de Familia del Colegio San Agustín. Orgullosamente egresada al Colegio San Agustín, les voy a presentar el Teatro Estudiantil Agustiniano, que este año tiene dos producciones, como siempre, una para el área de primaria y otra para el área de secundaria. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, ¿qué tal? Cuéntenos estás? Un poquito cuáles son las particularidades de cada una de las obras que están poniendo en escena. Bien, este año la Asociación de Padres de Familia está llevando a escena dos producciones en celebración por sus 25 años. Una es Sueña, una adaptación de Sueños de una noche de verano. Es la producción de primaria y para secundaria tenemos una obra denominada Una Persona Común. Aquí nuestro colega productor nos va a dar el detalle. No. Los 25 años merecía volver a este formato de dos obras. 400 años de la desaparición de William Shakespeare nos hace llevar a tomar esta adaptación musical muy brillante para los jóvenes de primaria. Y en el área secundaria es un drama alegórico sobre una lección que da la vida cuando hay que rendir cuentas. Entonces tenemos personajes como las virtudes humanas, la caridad, la esperanza, los vicios como la pereza, el orgullo, personificaciones como el dinero y de situaciones como la muerte y el compañerismo. Entonces a través de esta obra el grupo de secundaria nos va a llevar a través de este mensaje. Nosotros tenemos un grupo de teatro de 40 niños y jóvenes que trabajan desde el mes de abril para presentar en octubre todos los años nuestro teatro estudiantil como una propuesta cultural y a la vez los fondos que recaudamos son utilizados para el Servicio Social Agustiniano en Boca del Toro, como mi hermano recuerda. Así es, en Canquintú, por allá, por la gente en Canquintú. Óigame, una pregunta interesante. ¿Cómo ha sido la preparación? Porque veo que trabajan con gente como Edwin Cedeño, como Teresita Mans, que son personas que trabajan en teatro profesional. Cuéntanos un poquito pues las particularidades de la preparación de estos chicos para estas obras. Así es, durante los últimos 11 años Edwin Cedeño ha sido nuestro director. Él con su equipo de trabajo trabajan sabatinamente. Los chicos se preparan, como les ha dicho Pancho, tan suave, porque yo tenía ensayo de teatro en la escuela casi todos los días con mi tía Bielka Vázquez, un saludo para Bielka Vázquez, recuerdo a Bielka Vázquez, una de nuestras directoras, sí. Así es. Pues ellos en estas últimas semanas están full conectados todos los días, ya hoy arrancamos los ensayos generales, toda la tarde están los chicos en el colegio. Y la verdad es que los chicos trabajan muy duro para estas producciones. ¿Cuáles son las particularidades que puedes identificar de cada uno de los chicos que tienen los niños que están en teatro y los que no están en teatro? Muy buena pregunta. Nosotros sabemos que el teatro desarrolla competencias importantes en el individuo. Saber ser, saber hacer y saber aprender. Esto les desarrolla competencias que le aplican luego, inclusive en el aula, para dar una charla o enfrentarse posteriormente a entrevistas. Tú sabes que el colegio participa en concursos de debate internacional y localmente y constantemente ellos están sometidos a estos rigores. El teatro es una muestra de la vida misma y ellos ensayan a la vez de que estudian literatura. Así que el programa es un programa no académico, pero que atraviesa nuestro formato. Las competencias de los muchachos, efectivamente algunos llegan sin saber mucho y luego ya practican la memoria y el trabajo en equipo, porque todo el mundo en teatro tiene un rol y nadie puede fallar. Claro. Entonces el compromiso de prepararte. Así que al final, mi hija, por ejemplo, que está desde tercer grado, ya está en 11, ha tenido una larga carrera y uno observa la madurez que van adquiriendo. El programa nuestro no necesita que seas un artista. Nosotros sabemos que vas a lograrlo. Eso se va construyendo poco a poco. Así es. Y Edwin tiene un programa con ellos de mucha exigencia, los acting coach como Teresita, Mayra Serrano, que es nuestra coreógrafa, lo mismo que Tarina, Tarina Thorne. Tarina Thorne bailaba conmigo, ay Dios mío, qué relevo. Tienes que ir a acompañarnos al estreno. Oye, pues muchas felicidades, gracias por estar aquí con nosotros, la verdad es que para mí ha sido muchísimo, muy importante y formó parte de mi vida integral el haber formado parte del Teatro Estudiantil Agustiniano y esto los invito entonces a que nos digan las fechas, 28, las voy a leer aquí yo rapidito, 28 de octubre, 29 de octubre y 30 de octubre, en tandas de 7, 3, 6, 1 y 4 de la tarde. Y la obra infantil también la van a tener el sábado 22 de octubre a las 3 y a las 6 y el domingo 23 de octubre a las 1 y a las 4. Muchísimas gracias entonces por estar con nosotros.